el movimiento de pañuelos verdes que se originó en la Argentina, primero como una manifestación a favor del aborto y ahora también como una resistencia contra la violencia machista y los feminicidios, ha trascendido fronteras. Hoy es el eje en torno al cual se reúnen feministas de diversas partes del mundo para discutir y establecer planes de acción. Gritando, marchando o bailando. En los últimos años, las feministas argentinas se han hecho escuchar. Decenas de miles de mujeres de todas las edades han salido a las calles, dando un impulso considerable a la lucha por el derecho al aborto y contra la violencia machista, un compromiso pionero en América Latina. El movimiento sacudió este país conservador de 44 millones de habitantes, donde durante mucho tiempo el debate feminista se había limitado a las universidades y a la clase media. En 2017 y 2018, los pañuelos verdes, símbolos del reclamo sobre la legalización del aborto, inundaron las calles. Yo tampoco nací pensando que era un derecho. De hecho, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi primera adolescencia, estaba en contra. Nosotras nos tuvimos que educar también respecto de que el aborto era un derecho. Pero son ante todo las grandes manifestaciones contra los feminicidios y la violencia machista las que han puesto a Argentina en el centro de atención. La primera fue en 2015 y desde entonces no han dejado de crecer. Teníamos la necesidad de hacer ese duelo colectivo, de visibilizar que se trataba de un problema de derechos humanos y de hacer un llamamiento no solamente al Estado, sino a la sociedad en su conjunto sobre este tema. Otra señal de la fuerza de las feministas es el Encuentro Nacional de Mujeres, que se celebra cada 12 de octubre y se ha vuelto cada vez más popular. La última edición, el año pasado, reunió a 100.000 activistas y este año esperan romper un récord de asistencia. Nosotras tenemos el encuentro como espacio de organización y eso fue habilitando un ejercicio de salir a la calle y de disputar sentidos que estaba y que existía, de una forma de organización que no se puede comparar con nada. En la época del Me Too, las jóvenes argentinas reclaman más libertad y están decididas a cambiar las cosas. Bueno, las chicas empezamos a juntar, nos dimos cuenta de que podemos ser quienes somos, levantar nuestra voz, sin ir más lejos, todas vimos cómo nuestras mamás, nuestras abuelas sufrieron, como por ejemplo, maltrato dentro de la casa, fueron explotadas y bueno, muchas cosas más que obviamente ahora las chicas nos dimos cuenta y no queremos repetirlo. Con movilizaciones llamativas, visuales y conectadas con las redes sociales, el movimiento feminista argentino se colocó a la vanguardia en la región. Y a pocas semanas de las elecciones de octubre en el país, estas mujeres apuestan a colocar sus reclamos en el centro del debate político.